Bueno, ba, Aziko gara, egun hon guztioi eta eskerriz asko gaurko prentzaurrekora etortzea gatik. Dakizuen bezala, gaurkoan irakurketa plana orkestuko dizuegu. Horretarako gaur hemen nirekin Maite Alonso eskuntza zailburu ordea dago. Ikasturtea zierako prentzaurrekoan aurreratu nuenez, ikasturte honetako erronketako bat, irakurketa plan bat, bultzatzea izan zen. Azken hilabete hauetan, horretan aritu izan gara pertsona askoren implikazioarekin. Aipatu nahi dut gure plan honetan ezgarrela ikasi. Ikastetxe askoren esperientziak ibilbideak aprobetxatu ditugu. Eta baita hemendik kanpoko materialak ere, gure eskuntza sistemara egokitzen den irakurketa plan bat lantzeko. Egunon, como decía, hoy vamos a presentaros el plan lector, irakurketa plana, en el que hemos trabajado desde hace unos meses. Al comienzo del curso ya adelanté nuestra intención de potenciar la lectura, la comprensión lectora y, en su conjunto, la lectoescritura. En estos meses, un grupo de profesionales se han implicado en su elaboración, personal de inspección, de los servicios de apoyo, los berrechagunes, así como responsables de los centros educativos en los que ya tienen una, tra una trayectoria en relación al impulso de la lectura. El resultado de ese trabajo es un plan lector vivo y flexible, con vocación de irse complementando con diferentes iniciativas que fomente el intercambio de experiencias y sea próximo a las familias. Enseguida vamos a explicaros con más detalle sus características. Hay que tener en cuenta, a la hora de presentar este nuevo plan, que cuando hablamos de potenciar y mejorar la lectura y la comprensión de lo que se lee, no estamos únicamente hablando del hecho de leer. Una correcta comprensión de los textos incide directamente en la totalidad de las materias educativas más allá de las directamente relacionadas con la lectura, como podía ser la asignatura de literatura o euskera. Por ese motivo, mejorar en la comprensión de lo que se lee, entender bien los, los textos que se leen, es fundamental para mejorar también el resto de los contenidos educativos. En Euskadi tenemos dos lenguas oficiales, con sus características. También este plan nos debe ayudar en la mejora de las lenguas. Lo cierto es que una correcta comprensión de los textos redunda en un beneficio global. Por poner un ejemplo, para hacer bien un ejercicio de física o de química, además de conocer las fórmulas y los propios contenidos, es fundamental entender bien el enunciado, lo que el ejercicio explica y pide que el alumno desarrolle. Porque si entiende mal, si no lo entiende bien, de nada sirve conocer todas las fórmulas. Irakurketa hobetxeaz ari garenean, irakurketa indartu eta hobetxea biatzen dugunean, irakurtzen dena ondu ulertzeko gaitasuna aipatzerakoan, ez gara soilik irakurtzeaz irakurketa zari. Biztan dago, testu bat ondo irakurtzeko errestasunik ez dugunean, eskuntzari lotutako eduki guztietan arazoak izan ditzakegula. Ez gara literaturaz ari soilik, matematikaz edo zientzataz ere ari gara. Ezin da fizikako az, ariketa bat ondo egitea galdetzen digutena gaizki ulertzen badugu, naiz eta formula ondo ezagutu. Gaur, aurkezten dugun tresna berri hau, ikastetzen esku egongo da. Irakasleek gidak izango dituzte, haien ikastetzetan irakurketa plana diseinatu ahal izateko. Esan bezala, ikastetxe bakoitzaren beharretara egokituko den plana da hau. Ikastetxe bakoitzak markatuko ditu bere helburuak eta erritmoak. Horretarako tresna ugari jasotzen ditu plan honek: metodologia aldetik, irakurtzeko testu proposamen ugari eta irakurketa planaren evoluzioa ebaluatzeko beharrezkoak diren tresnak. Esta nueva herramienta va a estar a disposición de todos los centros educativos y de la comunidad educativa en su conjunto. El profesorado va a contar con unas orientaciones que les ayudará a diseñar el plan lector que se amolde a cada centro. Y junto a ello, el profesorado también va a disponer de herramientas para trabajar el aspecto que más le interese, las metodologías, lecturas recomendadas o sistemas para poder evaluar la evolución que están teniendo todas las prácticas en el centro educativo. Ahora, a continuación, Maite Alonso va a detallar el contenido de este plan y los aspectos más destacados de lo, de lo que recoge. Pero, a modo de resumen, sí quiero destacar el objetivo que perseguimos con la, puesta, con la puesta en marcha de este plan. Debemos conseguir que el alumnado sea capaz de comprender y de obtener información necesaria. Que el alumnado sea capaz de desarrollar el, un hábito lector en su tiempo de ocio para disfrute personal. Y que también sea capaz de mejorar la comunicación oral y escrita. Cada centro, como digo, definirá los ritmos y los plazos en base a cada realidad. Por ese motivo, hablamos de un proceso que debe ser flexible, que se vaya aplicando de una manera gradual y que preste especial atención a la diversidad. Lo que sí van a tener en común todos los planes de los diferentes centros son los tres ejes sobre los que va a pivotar. Hablamos de la necesidad de aprender a leer, que es el ámbito relacionado con la alfabetización y la lectura eficaz con fluidez. Leer para aprender. Impulsar la lectura como vehículo fundamental para el desarrollo del conocimiento y para el aprendizaje tanto en el ámbito escolar como fuera de él. Y finalmente, el hábito lector. Esto es, extender entre el alumnado la costumbre de leer autónomamente, con, diferent con diferentes finalidades, textos de todo tipo. Es decir, generar afición a la lectura. Cada uno de estos tres ejes está relacionado entre sí y se van a desarrollar a través de diferentes propuestas y metodologías. Eta maitzeko, irakurketa plan honekin batera, martzan jarri dugun web berri bat ere aipatu nahi dut. Bertan, egongo da jasota irakurketa plana. Gure helburua irakurketa planarekin lan egiteko aukerak erraztea da. Ikastetzek bertan izango dituzte eduki guztiak, eta baita, hainbait horri alde ezberdinetatik interesatzen zaien informazioa jasotzeko aukera ere. Modu dinamikoan lan egiteko aukera eskeneko du tresna digital berri honek. Y como decía, con el objetivo de que la nueva herramienta puesta al servicio de los centros educativos y de la comunidad educativa en su conjunto sea lo más aprovechable posible, todos los contenidos recogidos en él se han ubicado en una, web, en una nueva herramienta web. Denominada Iracurgunia, recoge la totalidad de los contenidos del plan lector y además podrá enriquecerse con las aportaciones de las acciones que se desarrollan en los diferentes centros. Una herramienta que a continuación nos va a presentar Maite, que a la vez resume todos los aspectos más significativos de plan y que realmente va a ser la herramienta que directamente van a utilizar toda la comunidad educativa y sobre todo los centros. Maite. Egun on guztioi. Eh bueno, zeiatuko eh, labur labur eh, tresna eh, irakurketa plana aurkesten eta hasteko balau eremu izango ditugu planean Lehenengo, lehenengo, izango da ba, planaren urkezpena, zer eta zertarako irakurketa plan bat. Bigarrena izango da nola presta dezakegu gure zentroko irakurketa plana, irugarrena balia bide bankua eta irugarrena, eh, laugarrena interesgarria izan daiteken ba, ba, balia bide batzuk ere ez. Eh, bueno, pues presentamos una herramienta en donde hay cuatro ámbitos destacados que sería eh, un primer ámbito, el, el, la presentación de por qué un plan lector, cuál es la finalidad y qué necesidades hemos detectado. en segundo lugar, cómo podemos diseñar ese plan de lector en nuestros centros. el tercero, un ámbito en el que vamos a ofrecer eh, un montón de recursos muy variados que pueden ir desde artículos, orientaciones, elementos para textos para leer, etcétera, etcétera. Y luego un último eh, apartado en donde destacamos pues, algunos, algunos aspectos interesantes para la reflexión en el centro y algunas eh, webs también interesantes. Eh, Juan Gómez, Bai, eh, Igustea, Lenengo, Eremo, Annik, Bai, Aspir eh, az, eh, Maratunko, Nuque, eh, Seguro que se buena, es Amen e Kincha, Arratza, Arratza, ardatz, eh, ...eh... ...irudira... ...eta... orren ...horren eh, gañean... ...así ...gure... ...plana... y ...eta, orduan, bueno... segura que es anda buena... ...pues, badaukagu kagu ...iru... ikasi... ...eh... ...ikasteko irakurri... ...eta... ...irakursaletasuna... ...ere... lanceco y ...eh... ...estos tres ejes son la base... ...y las referencias que vamos a tener... ...siempre en el centro para hacer la reflexión que eh, conlleva el diseño de un plan lector. ¿Eh? Por una parte, eh, todo aquello que está asociado al proceso de lectura, todo aquello que está asociado a la lectura en diferentes ámbitos, en diferentes materias y que supone otro tipo de estrategias de lectura, como decía antes la consejera, asociada a materias como física, química, ciencias, que se lee de forma distinta que en una materia más lingüística como puede ser literatura. Y por último, ese ámbito que tiene que ver con el hábito lector. Eh, y que es muy interesante porque eh, bueno, este ámbito eh, no se va a trabajar exclusivamente en el centro, sino que tiene unas derivadas en el contexto del centro, en la familia, etcétera, etcétera. Orias Pima que es. e, plan e, hori egiteko argi eta garbi geratu behar da hausnarketa aman komunea izan behar dala, koordinazioa egon behar dala ikastetzetan eta koherentzia bebai. Horregatik zeilburuak ere esan dau, ba, e, poliki poliki, pizkanaka pizkanaka diseinatu beharko dugu e, plana e, maila diferentetan eta etapa diferentetan koordinazio hori lortzeko. Beraz, izkuntza plana Eh, plan Arequinho Eraban lo dago eta noski, va isla, programacio tan, etagelama ruanegiten, planificación arrequen. Eh, el plan de centro, no eh, lector de centro, no es un plan aislado, está absolutamente vinculado al proyecto lingüístico de centro, requiere eh, la coordinación del profesorado para que se pueda hacer de manera gradual atendiendo la diversidad, que también lo ha señalado la, la consejera. Y eh, teniendo en cuenta eh, que debe ser coherente entre los diferentes niveles y las diferentes etapas, y por tanto, eh, esa vinculación con el proyecto lingüístico de centro creemos que es imprescindible y, por supuesto, el reflejo que pueda tener en todas las programaciones del aula. Otro, otro eh, elemento para la reflexión que nos parece importante. Vamos al segundo ámbito, que sería cómo vamos a preparar nuestro eh, plan eh, lector de centro. Aparecen cinco, cinco ámbitos de trabajo un ámbito de trabajo que estaría relacionado con el diagnóstico. Hay que tener en cuenta que tenemos una enorme diversidad entre nuestro alumnado y que esa diversidad de características frente al dominio de las lenguas lo tenemos que tener en cuenta para detectar cuáles son los ámbitos que queremos mejorar. ¿no? Y en este caso concreto, con el plan lector, en cuestiones relacionadas con la comprensión. Por lo tanto, el centro tiene que pensar y tiene que tener datos provenientes de la evaluación interna o de las evaluaciones externas para poder detectar esas esos ámbitos de mejora que comentaba. Eh, por supuesto, eh, una vez detectado o, o diagnosticada la situación del centro, tenemos que marcar una serie de objetivos, objetivos que pueden ser generales para el centro o objetivos específicos para cada uno de esos niveles o de, esas, o de esos ámbitos que hayamos detectado. un objetivo general de centro podría ser, por ejemplo, organizar todos los recursos de lectura que tenemos en el centro. hay centros que cuentan con bibliotecas escolares. hay centros que trabajan en relacionándose con, con bibliotecas del propio municipio. Hay centros que tienen todos sus espacios llenos de libros. Hay centros que utilizan mucho eh, libros en soportes informáticos. Quiero decir, eh, toda esa reflexión hay que hacerla para eh, determinar un objetivo general del centro que podría ser, por ejemplo, los espacios dedicados a la lectura o, por ejemplo, los vínculos que tiene el centro con la comunidad educativa para fomentar el hábito lector. Es decir, en esa parte de objetivos tenemos objetivos muy generales y específicos muy vinculados a esas debilidades o a esos ámbitos de mejora. Eh, las actividades en el, en el centro, pues estas están unidas, por supuesto, a lo que ya el profesorado ha planificado a los tiempos que va a dedicar, a los recursos que va a utilizar. Estaba comentándoos ahora que hay recursos que pueden ser eh, con, con una eh, base de, de papel, pero hay recursos digitales. Tiene que pensar qué tipo de metodología va a utilizar. Si vamos a, a trabajar una lectura a nivel individual, o se va a realizar por parejas, o va a haber tutorías con, con diferentes edades para, para generar esa motivación y ese hábito lector, etcétera, etcétera. Entonces hay que pensar en esa metodología. En lo que queremos hacer en el aula y en lo que queremos hacer después de leer, porque lo que queremos es que esa eh, la, la comprensión se mejore y para para eh, Saber realmente si esa comprensión se ha mejorado, no cabe duda que luego hay otro tipo de iniciativas metodológicas que tienen que ver con tertulias en el propio centro, con debates, con, con grupos de trabajo que puedan eh, expresar lo que han leído, que lo tendríamos que pensar en esa programación cuando estamos trabajando en nuestro plan lector. El último apartado tiene que ver con la implementación, es decir, quiénes van a ser los responsables, en qué momento se van a hacer, cómo lo, recoger un poco esa planificación y finalmente vamos a la evaluación. En la evaluación también es, hemos incluido una serie de recursos y esos recursos pues, tienen que ver con lo que estamos aprendiendo a través de las evaluaciones externas que nos están dando muchas pistas para entender cómo es la competencia en comunicación lingüística, qué dimensiones tiene, cuáles tenemos que trabajar y cómo las tenemos que abordar y luego otro tipo de herramientas dirigidas a la evaluación interna y también a detectar eh, posibles eh, dificultades eh, de lectura de la manera más temprana posible. ez dakit euskera zerrepikatzen du araez, edo jarraitzen dugu? Bueno, hemen e, agertzen dira, bau, e, bost aurre pausu e, irakurketa plana dizeniatzeko, eta amen, ba, agertzen da, lehenengo diagnostiko bat egin behar dala ikastetxetan anista, oso, oso importantia da gure ikastetxetan eta jakin behar dugu, non ditugu obekuntzako e, eremuak. Horretarako datua jaso behar ditugu, frogak egin behar ditugu, eta bai badaukagu, bai kanpo eta bai barne evaluazioa hortatik ba, ere muoiek ba, definitziko ez. Helburuak e, bigarren e, atal horretan, elburuak orokorrak izan daitezke edo espezifikoak. Orokorrak, e, orokorrak ikastetzeko helburuak izan daitezke. Adibidez, ikastetze batek nola planteatzen dau e, irakur, saletasuna, ba, komunitate, tarekin adibidez. Ikastetxe oso kolburu bat izango litzateke. Kasu horretan eta gero helburu espezifiko batzuk e, egongo dira bebai, baina ja mailas maila, gelas gela eta hor ditugun hobekuntza e, eremuekin era bat lotuta. Jarduerak planifikatzen ditugu bai gure irakurketa planean eta jarduera horretan benetan ba, noski e, bai baliabideak, zenolako euskarriak eukiko ditugun eta nola landuko dugun zenolako metodologiak erabiliko ditugune gure geletan irakurketa egiteko. Banan-banan, bikoteka, tutorekin eta barrez, hor e, jarduguketak... E, ba, horretarako izango dira eta horre eh, diseinatu behar ditugu guzti di. Implementazioa ba hor ja markatzen da noiz nola ingo dugu eta ja zehazki ba, garapena eta gero evaluazioa ere evaluazio erabalotute dago helburuekin eta hor ikusiko dugu ia ba ba helburua lortzen diren. Horretarako ba diferenteak eskaintzen ditugu gure irakurketa planean eta adibide batzuk izango dira bai kanpo evaluazioekin lotuta, bai barne evaluazioekin lotuta. Guzti hau da, ba, bueno, e, zera, dizinatzeko plana baina gero, badaukagu, eta nik uste importantea dela, badaukagu irakurketa planaren eredu bat jarri dugu, eredu bat, eta gero noski ikastetxe bakoitzean, ba, behar dituzten moldaketak egingo dituzte, baina behintzat jarri dugu ikastetxe eta irakazle laguntzeko irakurketa e, eredu bat, bertan daukago, eh? hemen, ba, ba, saldutako aurre pasu guztiak zehazten dira, eta hemen agertzen da, ba, eredu bat kontuan izateko. Gero, e, bueno, ba, irugarren e, atalean baliabideak agertzen dira. Guetzat hau, e, atala atal hau benetan importantia da. Baliabideak beti daude e, lotuta komentatutako ardatzekin. Eta orduan, e, baliabide banku horretan berriro ikusiko dugu, ba, irakurtzen ikasi, ba, amen, e, a ber, e, irakurtzen, ba, baliabide bankua, a ber, ardatz bakoitzarekin erabat lotuta agertuko dira baliabide batzuk. Ez? E... amen, amen. hor, Bai, bai, amen, amen. E, amen, adibidez, irak, parkatu, eh? E, irakurtzen ikastea. Irakurtzen ikastea. Beti agertzen da asalpen txiki bat, zarrera moduen. Eta gero, atal bakoitzean, at, ardatz bakoitzean, agertzen da, ba, beti figura hau, triangulo bat agertzen da, eta hemen agertzen dira hainbat eremu erabat lotuta e, eh, ardatzorrekin. Kasu honetan, ba, dibidez, olerm, ulermena, lexikoa, jariotasuna, fonetikoa, kontzintzia fonologikoa, eta bar. Eta eremu bakoitzean, eremu bakoitzean, eh, baliabideak ez, ezkeintzen dira. Eh? Eh, sí, decía que eh, los, los recursos que hemos, que hemos incluido y que, por cierto, van a poder incluirse esto es lo bueno de esta herramienta que es una herramienta viva y que se va a ir completando a medida que los centros diseñen sus, sus planes y quieran compartirlos. ¿no? hemos puesto en el equipo de trabajo hemos puesto una serie de recursos vinculados siempre a los tres ejes de trabajo pero esos tres ejes de trabajo se presentan ya de manera más concreta. en el primer caso en el de aprender a leer eh, bueno, siempre aparecerá una figura, que es un triángulo, en donde aparecen los ámbitos que queremos que estén encima de la mesa para reflexionar en los centros. En este caso sería la comprensión, sería el léxico, sería la, la, la fluidez, la fonética y la conciencia fonológica. Y para cada uno de estos ámbitos hay también una breve explicación y hay eh, cantidad de recursos que, que se han puesto a disposición del centro y que, como digo. decía que abrieras la pestaña con, con el pero, a la derecha. A ver, a ver se si se si abre. Porque eh, te tienes los recordes. Sí, pero eh, no lo veo en el mismo no, formato. Aquí. No vamos a ver. Ah, vale. O, e, hori da, por ejemplo, fonetika lantzeko. Eh? Vamos a fonetika lantzeko. Orduan, lehen esan dudan, nasaltzen da, zer gaitik lan du beharko dugun fonetika, eta, mm, bueno, amen pista bat besterik ez dago, eta gero agertzen dira baliabide pila bat. Eh? balia bide pila bat. Hemen, eh, ba, ez dakite, ba, ba amen, zeo zer balia bide zabaltzen denean, ba, beitxu, kasu honetan, eima departamentuen bertan aprobetzaten dugu, ba, eh, egondako deialdiak eta materialak egiteko. Kasu honetan, iraleren bidez, egiten ditugu euskarazko materialak, eta, bueno, ba, aukera daukazu, ba, arajoateko eta material pila topatzeko. Zan nahi dut. O sea, tu gara resten, va a videac, material hoy eclorcheco. Bueno, eh, aparte del, de este ámbito, que ya me estoy alargando mucho, porque realmente es que hay muchas cosas para explicar, ¿no? El último... El último eh, apartados decía que tiene que ver con, con aspectos interesantes datos eh, posibles reflexiones posibles comentarios de personas vinculadas al mundo de la lectura etcétera etcétera eh, tenemos unas cuantas y luego eh, referencias de la web y no me querría ir sin explicaros que también existen otros dos apartados en el inicio de la página que eh, van a ser los que de alguna manera vamos a tener que trabajar con los centros no? que es eh, un apartado que hace referencia a los planes que se están haciendo en los centros, a las experiencias de lectura que están teniendo, a las posibles iniciativas con la comunidad educadora o, o con el contexto del centro en bibliotecas. Y luego sí es verdad que va a haber otro apartado que tiene que ver con eh, anuncios de, de, de temas vinculados con la lectura y otro apartado de agenda que cada, se podrá utilizar también en función de, de acontecimientos importantes. No sé, la feria de, de Durango, por ejemplo, pues estará anunciado en nuestro, en nuestro plan lector. Y yo creo que, de manera muy resumida, pues he os he explicado. Vale, es que recasco. Maña, abucatu bañolen, bai, a, a, aipatu, gero eh, plan gustia izango duzuela, irekian, eta webgunia ere, marchan jarriko da, orentse bertan. Ordone, tena, izango duzuela, eskura. Es decir, que a partir de en estos momentos tendréis colgado tanto el plan lector en su totalidad en Irequia, pero a su vez la propia página web Iracurbonia se pone en marcha ahora mismo. Es decir, ya está a disposición de todo el mundo y se puede consultar. Es decir, bueno, y ahora ya quedamos a vuestras preguntas. A ver, lo que tenemos claro es que todos los centros tienen que trabajar la comprensión lectora. Al fin y al cabo, eh, redunda como propia competencia y redunda el resto de las competencias. Eh, cada centro tiene una realidad diferente. Unos tienen pues más avanzados en proyectos lingüísticos, incluso planes de lectura, y otros menos. Entonces, por eso decíamos que tiene que ser una herramienta flexible, y gradual. Nosotros ya estamos eh, trabajando con todos los centros. Eh, y con el profesorado a, a dándoles una formación. En estos momentos le ponemos la herramienta, pero claro, o sea, cada uno tiene que ver en la medida de, de, del propio centro y de las características del centro cómo lo va implementando. Desde luego, nuestro deseo es que todos los centros tengan su propio plan lector. Bye. Bai, uste hemen aportatzen dana da, errekurso er guztiak hor sartuta daudela. Osea, bakoitzak izango du beriak, orduan, edo jarri dezake beriak beste, bestekin partekatzeko, edo alderantziz, ikusi beste batzuk zer egiten duten, eta hortik abiatuz, pues bueno, pues igual berritu edo e, eguneratu edo hartu beste idea batzuk e, jarraitzeko. E, honek ez du esan nahi, e, bueno, nek da beste tresna bat beraik aprobitzatzeko. Horregatik da, edo da, bueno, e, et, oza, hau da malgua, eta batez ere hor dago datu pile bat, informazio pile bat, e, errekurso pile bat erabiltzeko. Eta... E, eto, eto, etxetako, eto, ea, nahi badute dute, bai, oza, dira. Bat, dutu, batzuk, hartu dira, baina gero jungo dira sartzen. Ordon horregatik ezaten dugu malgua dela. Oda bakoitzak erabidezake, ardezake, baina baita E, jarri dezake beria hor. Eta nisa bai ezango nuke, e, bai ezango nuke, lehen komentatu dudana, ez? Evaluazio diagnostiko, kanpo evaluazioak direla eta benetan pista asko ematen digute e, ulermena evaluatzeko eta noski e, irakurketa planak eginda daude ikastetzetan, noski errebeizatu ditugu egindako lana eta geneuzkan orientazioak planoiek egiteko, baina gaur egun eguneratu dugu. Eta e, evaluazio diagnostik datu zen ere mua, ereduak eta orientazioak eta kontuan izan ditugu, ba, obeto bideratzeko. a todos los niveles, es decir, es, nos parece muy importante en primaria, pero tanto primaria como secundaria. Por eso esto está, se pone a disposición de todos los centros, todos los recursos, para que cada uno en su nivel y en sus características lo vaya diseñando. No es lo mismo en primaria que en secundaria. Pero... Eh, efectivamente, nosotros damos mucho valor a la autonomía del centro. El centro tiene que detectar dónde tiene sus áreas para mejorar y tiene que decidir en qué niveles incide. Por supuesto que en los primeros niveles la, el proceso lector es importantísimo. Y detectar en los primeros niveles posibles dificultades en lectura. Pues es importantísimo. Por lo tanto, claro que eh, nos interesa que se trabaje en los primeros niveles, pero también estamos viendo que en secundaria eh, la comprensión en algunas materias pues no está todo lo bien que nos gustaría. Por lo tanto, eh, también creemos que, y, y de hecho, hemos recomendado este curso ya que en las diferentes materias en secundaria se trabaje la lectura y se trabaje la comprensión lectora. Estoy hablando de matemáticas, de ciencias, de química, de física, estoy hablando de materias en las que normalmente quizás o sea, no se ha puesto el foco de una manera eh, sistemática en el, la lectura y la comprensión lectora. A ver, de nuevo, y, y pues, pues que quedado... e, zelako batez ere kanpoko ebaluazioetan, zer e, ikusi dan, ez? Eta bai e, guk ikusten dugula, hobetu behar dugula kompetentzia hau. Azkenean, eragina izan e, dezakela, beste, al, e, beste batzuekin badera, pues, beste kompetentzietan. Orduan bai ikusten dugu, hobetu behar dugula. Eta horregatik bai, pues, kontutan hartzen ditugu, bai barneko ebaluazioak, ikastetze bakoitzaren e, barne eta baita kanpoko ebaluazioak, dena kontutan hartzen ditugu. Pues mira, estamos trabajando ahora mismo las convocatorias de, de proyectos de formación e innovación para el curso que viene y estamos haciendo una revisión porque bien en la convocatoria ligada a los proyectos lingüísticos de centro, bien en la convocatoria ligada a saleskun Angela o Parte si Casi, vemos oportunidades para eh, priorizar este ámbito. Realmente lo queremos priorizar y queremos que esta herramienta que, presentemos, que presentamos hoy eh, se mueva y, tenga, y, y, y se pueda incorporar eh, trabajo de los centros. Entonces, una manera de, de hacer eso y asegurarnos eso es... Eh, que en las propias convocatorias dirijamos el trabajo del centro y las condiciones en las que tienen que trabajar eh, vinculadas a, a ofrecer sus productos en el plan lector. Eso supone también que todos los servicios de apoyo, los barrichegunes, los asesores y asesoras que trabajan en los centros, eh, colaborarán y diseñarán con el centro los planes y, estará, y les ayudarán a que puedan, a que puedan compartirlos en, el, en ir a, ir a curqueta Plana.

están se recogen porque se presentan ¿no? y las internas también porque son públicas al fin y al cabo eh, en, la, en la web no las internas de centro a centro pero sí un poco los datos globales no y entonces si sí vemos que hay una necesidad de ir mejorando una serie de competencias y, de competencias y entre ellas está por supuesto la comprensión lectora entonces pues bueno pues es poner todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición para ir mejorando los resultados pero no es tanto como mejorar los resultados que sí pero sin, eh, que realmente demos una competencia adecuada a, nuestro, a, alumnos, a nuestros alumnos y a nuestras alumnas, que es lo que en el fondo nos interesa, más que tener un, resu un buen resultado, que también, pero que tengan una buena competencia. Yo sí añadiría, Selburu, que hay estudios en los que efectivamente se ve una alta correlación entre los niños, los niñas, las niñas, los jóvenes que leen y los resultados escolares, y los niños y las niñas que leen en familia y los resultados escolares. Ese es un tema que queremos abordar con mucha seriedad y que lo queremos hacer desde el propio centro y, desde luego, en, en contacto también y, y relacionándonos con, con las familias. B y que, que eh, eh, a E, e, irakurtzen duten ikaslen eta e, lortzen dituzten emaitzen artean. Beraz, eta horbe ikusten da, e, neskamutiek etxean irakurtzen badin badute, benetan horrek eragina dauka e, emaitzetan, emaitzak hobeak direla. Orduan, e, gure intentzio da, mm, ba, ulermena eta saletasun hori lantzea ikastetzetan, eta gurazuekin eta faima, familiarekin ere bai. Eh, claro que sí, las, las evaluaciones de diagnóstico, como bien sabéis, eh, llevan eh, acompasadas unos planes de mejora que se desarrollan en los centros. Y los resultados, cuando no son buenos, se analizan en el centro y el centro hace eh, una reflexión en torno a aquellos elementos que han podido incidir en que el resultado no haya sido bueno. Eh, cuando hablamos de comprensión lectora, el centro desmiga un poco esa, ese resultado y, y, y las posibles dificultades asociadas a todos esos ámbitos y a todos esos elementos que hemos comentado esta mañana. Y eh, desde luego propone acciones de mejora que tienen que ver con que se lea más, con que se lea con más velocidad, con más fluidez, con más vocabulario, que se comprenda, que se que se hable, que se exprese lo que se ha leído, etcétera, etcétera. Por supuesto que sí, los centros están trabajando en esto, sin ninguna duda. Bueno, hay diferentes causas. Hay difer ah, puede haber niños que tienen, que leen, eh, por ejemplo, con poca velocidad y eso les hace, tiene un efecto en la comprensión lectora. Puede haber niños o niñas que no tienen vocabulario suficiente, eso tiene sin duda un efecto, pero hay múltiples causas y eso cada, cada centro pues, hace el análisis en función de los resultados que haya obtenido y de los niños y niñas que hayan participado o jóvenes que hayan participado en la evaluación. Hay muchas causas. No ha habido plan lector como tal, es decir, lo que ha habido es que cada centro ha podido tener, por su propia iniciativa, su proyecto educativo, ha podido disponer de un plan lector. Eh, ha habido unas eh, orientaciones que han elaborado los servicios de apoyo, los BRCGUNES, y que han estado en la web y que han estado a disposición de los centros, pero realmente plan lector eh, que recoja todas las orientaciones, recomendaciones de cómo hay que establecer en cada centro un plan lector. Y que se le ponga a disposición todos los materiales y eh, recursos y apoyo, porque también aquí es importante el apoyo por parte de los servicios, hasta ahora no ha existido. Entonces, es decir, en nosotros es, bueno, pues en vez de dejarles, es un acompañamiento más cercano a los propios centros para ayudarles que… Todo el mundo tenga un plan lector porque realmente pues, tenemos que trabajar también esta competencia. Yo creo que es bueno, no solo a, como ha comentado la viceconsejera, no solamente por la competencia en sí, sino también pues, es el fomento de la lectura, incluso pues, para los ámbitos de ocio y personales de, de, toda, de toda la comunidad. Bueno, me ves es Teresa. <laughs> A ver, eh, me comentabas que está que ha salido la orden de evaluación de secundaria, me parece, ¿no? es lo que no. A ver, el año pasado nosotros, eh, en lo que respecta a nuestro modelo educativo y nuestro realmente a nuestras a nuestro sistema de evaluación, realizamos una prueba piloto de lo que sería la evaluación de final de etapa, que es la determinación del perfil de salida del alumnado es decir con esto queremos decir es que cuando terminan una etapa nuestros alumnos eh, queremos determinar si con, eh, con nuestro sistema educativo alcanzan las competencias correspondientes a esa etapa entonces en esa determinación del perfil de salida al final de cada etapa nosotros el año pasado si hicimos un pilotaje para determinar eh, con qué ítems es decir con qué eh, dispositivos eh, y, y y podíamos determinar esa, eh, esa evaluación. Entonces, con es, tras el hecho el pilotaje, este año llevaremos a cabo la evaluación eh, de final de etapa del perfil de salida de primaria y de secundaria. Es cierto que es una evaluación muestral. Eh, no todos los alumnos hacen la misma prueba. Por lo tanto, eh, vamos a tener una información de lo que es el perfil de salida del sistema educativo. Pero no vamos a tener eh, informes de cada alumno, no son ni de cada centro. Es decir, vamos a tener una información que realmente es la que nos interesa, realizándola de una forma muestral, con una selección de centros que nos den un poco la idea de lo, de lo que es nuestro sistema educativo. Tener, pues bueno, realmente nuestro sistema educativo alcanza las competencias que les corresponden a final de, de etapa. Sí, sí. Sí, sí, no. Es... Sí, sí, no la, la matrícula de Bidebiete está abierta. Es decir, eh, nosotros ya desde luego estamos trabajando con el centro y animándoles eh, a crear un proyecto atractivo e ilusionante, sobre todo para las familias del barrio. Y entonces, pues sí, desde luego nosotros animamos a las familias que, que, que crean y que realmente, pues bueno, eh, se, se va a crear un proyecto que realmente dé respuesta a las necesidades educativas. Y entonces la matrícula, por supuesto, está abierta. Sí, sí. Besterik? Vale, pues. Mille esker eta hurrengo arte.